Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo video. Vamos a pasar un agradable momento juntos. Estoy iniciando con el desayuno de la mañana para mis pequeños. Voy a hacerles unos ricos panques, hot cakes, como le conocemos, porque a mis hijos les encanta. Así que acompáñame. Y después de terminar el desayuno, voy a poner una carga de ropa para que mientras yo sigo con mis actividades dentro, la lavadora haga su trabajo y ya nada más salga a tenderla al aire libre. Y bueno, ya después de un rico desayuno, me toca seguir con los trastes. Vamos a lavar esos trastes para no tenerlos ahí y tener ya esa área libre e ir despejando la cocina y quede bonita como nos gusta. Voy a dar paso a la limpieza de mi tabla de madera y mis utensilios que tengo de madera, porque es importante que las desinfectemos y ya le toca la desinfectada. Yo lo hago periódicamente. Sabemos que las tablas de madera sirven para todo tipo de alimentos, frutas, verduras, carne, pescado. Por eso se han convertido en un utensilio muy importante dentro de la cocina. El problema es que si no las limpiamos adecuadamente, se convierten también en verdaderos focos de bacterias muy perjudiciales para nuestra salud. Así que hay que hacerlo constantemente y las puedes limpiar. Hay bastantes formas de hacerlo. Las puedes limpiar con sal y limón, las puedes limpiar con bicarbonato y vinagre o, como lo estoy haciendo yo, con sal y vinagre. Es con sal gruesa. Yo tenía sal gruesa, así que le pones vinagre, la tallas bien, las dejas unos 20 minutos ahí reposar y después las metes en agua muy caliente. Y listo, es fácil y nos quitamos esa tentación de que puedan estar generando alguna bacteria. Enseguida lo que voy a hacer es tratar mis tablas. Voy a ponerles aceite de coco
La verdad es que es un método por excelencia. El aceite de coco lo que va a ayudar es a mantenerlas con más vida, las va a hidratar y las va a nutrir, a la vez que restaura su color natural y le da un brillo muy bonito. Inclusive le puede quitar el olor a húmedo o a madera vieja si es que lo tiene. Así que te recomiendo que después de que las desinfectaste, las dejas secar perfectamente bien, las hidrates con aceite de coco o algún aceite natural de tu preferencia. Lo siguiente que voy a hacer es la limpieza del horno y del microondas porque ya lo necesitan. La verdad es que el horno yo sí lo uso muy constantemente. Me gusta cocinar en él, así que vamos a darle una buena limpieza con vinagre y agua. No me gusta dejarlo ensuciar, la verdad es que sí, me gusta darle su mantenimiento constante porque así me evito el estar batallando yo misma con productos más agresivos para quitarle la grasa. Sí, miren, si es que lo limpio y tiene grasa de un día antes que cociné, entonces me gusta estarle dando mantenimiento para que no me cueste trabajo. Solamente le puse el vinagre y como vieron, solito salió porque no está pegada esa grasa.
igual forma, voy a limpiar el horno de microondas con vinagre y agua. No necesito algo más fuerte porque no está tan sucio. Voy a darle una limpiada rápida al mueble para que no se vean los dedos marcados, porque bueno, luego con la grasa que traigo en los dedos, a la hora de abrir, pues se marca ahí, así que rápido le voy a dar una limpieza. Ese no lo limpio con vinagre, ese es con agua, con alcohol. Y bueno, vamos a hacer lo que nos toca, que es la comida. Voy a preparar unos nopalitos con cebolla y ajo, que le encanta a mi familia y sobre todo a mi hija. Y ya tenía ahí como 2 días esos nopales y dije, los voy a hacer antes de que se me echen a perder. Estos nopalitos no tienen gran ciencia. Yo lo que hago, que para que no queden babositos, los dejo cocer en su propia agua. Así se espesa y se les quita perfectamente. Les pongo pimienta, sal, les puse ajo, freí ajo con cebolla y al final yo les pongo un poquito de chile en polvo, pero ese lo puedes omitir. Y listo, son muy fáciles y rápidos. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be, in the great outdoor, forever free. Voy a poner a lavar los peluches de mi hija. Esto también es algo que hago constantemente. Le lavo sus peluches porque siento que se les junta mucho polvo y puede generar alguna alergia. Free.
Ya en la noche llegó mi esposo y me trajo unos cortes, que sabe que amo los cortes con un buen vino, y me dijo, pasé al súper y te traje un cortecito, así que te lo voy a preparar, y ahí lo está preparando. Solo le pone sal, pimienta y los mete al horno y quedan deliciosos. Y bueno, muy tempranito fuimos a hacer unos trámites, así que me sirve para despejarme un ratito y salir a la ciudad. Voy a preparar el desayuno después de regresar un ratito de la calle. Voy a hacer unos rancheros, unos huevitos rancheros, que la verdad es que me encantan. Y bueno, ya después de andar un ratito en la calle, disfrutar ese rico desayuno con mi esposo, a lo que me toca con las actividades del hogar. Hoy tengo pensado limpiar la cocina a profundidad. Voy a limpiar la campana porque ya le toca y si no, lo dejo pasar y así va pasando. Y no, 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 no. Ya le toca esa limpieza porque ahorita van a ver, ya tenía polvo, ya era necesario.
tú tienes muebles de alto brillo como yo, te recomiendo que solo los limpies con agua y una gotita de jabón para trastes, pero que no se lo pongas directamente, sino al trapo. Así no dañamos nuestros muebles de alto brillo. Estoy haciendo habas. Le piqué jitomate, cebollita, ajo y dos chilitos. Yo como las hago, lo pongo a freír todo. Frío bien esto, que esté bien freído. Bien. Lo pongo a freír. Le pongo poquita sal y dejo casi que se deshaga el jitomate. Vamos a ponerle las habitas. Y agua. Las vamos a tapar y ahorita las seguimos sazonando. Y esta sopita de habas ya está lista. Miren cómo se ensucia la estufa, la limpio todos los días, pero aún así, pues con la cocinada de las habas y eso se va juntando la grasita. Pero si se fijan, sale muy rápido. Me han preguntado por el limpiador que tengo. La verdad, lo sigo recomendando. Me ha gustado mucho y huele muy rico, huele a naranja. Así que se lo recomiendo. Lo compré en Walmart y cuesta 59 pesos. Lo siguiente es mi refrigerador solo por fuera, porque por dentro tiene muy poco que lo limpié, así que vamos a limpiarlo por fuera. Por fuera debe de ser muy constante porque el acero inoxidable, la verdad es que se ensucia muy rápido y se ve feo si se le ven las manchas o los dedos. Me encanta esa área de mi cocina, el color madera. Me gusta mucho la madera en mi casa, me da una sensación de tranquilidad. Aparte, ese material y por ser tipo madera, color madera, es muy amigable, no se ve mucho lo sucio, si lo tocas no se queda marcado. Entonces, la verdad, me gusta mucho.
Y ya por último voy a aspirar para dar paso a limpiar mi piso, dejarlo limpio, trapearlo bien para que quede ya la cocina lista. Para volverse a ensuciar, claro. Pero bueno, no importa, es parte de la vida, parte del hogar, así que hay que darle nuestra mejor cara y disfrutar cada actividad que realizamos, porque si no, pues solamente nos amargamos y de todos modos lo tenemos que hacer. Llegamos al final de este video. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando. Estoy muy feliz porque ya rebasamos los 1,000 suscriptores, ya casi llegamos a los 2,000. Así que de verdad, de todo corazón, te mando mis mayores bendiciones y muchas, muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.